Hola, hola mis faranduleros, bienvenidos a mi canal Danji TV. Hoy como todos los días venimos recargados con más de esta exitosa telenovela, Café con Aroma de Mujer. Te hablaremos de lo que aconteció en el capítulo 12 y te hablaremos de los avances del capítulo 13. Antes te invitamos para que te suscribas al canal y hagas parte de nuestra familia Danji TV. Sebastián y Gaviota siguen compartiendo juntos en el pueblo y hablando de temas de compromisos. Gaviota le dice que se están apresurando. Sebastián le comenta que apresurado porque de ella le encanta todo, sus besos, su hermosura, sus caricias, en fin. Lucía le manifiesta a Lucrecia que no sabe cuál fue esa calentura de Sebastián al enamorarse de esa mujer. No sabe qué pensó él. Lucrecia le contesta que Sebastián solo se está dando el lujo de ser mujeriego. Deja que todo esto pase para que veas que él no la debe ver como mujer de sus hijos, porque es solo una recolectora de café y no tiene futuro con ella, así que no te preocupes. Sebastián le manifiesta que él está de cumpleaños y le da las gracias a Gaviota, porque lo ha acompañado en su fecha de cumpleaños y le dice qué más regalo que usted, Gaviota. Gaviota le manifiesta que por qué no le comentó mucho antes para hacerle un regalo porque se lo merece, y le pregunta a Sebastián cómo hizo con su familia, ya que no está pasando el cumpleaños junto a su mamá, y le dice no me diga que la despreció por estar conmigo. Sebastián contesta que él no la despreció, solo que le dejó claro que tenía que viajar por temas de trabajo, porque yo quiero compartir contigo mi fecha especial, y se abrazan. Gaviota lo felicita y le da un beso. Paula Vallejo nuevamente compartiendo otra noche con Arturo y le dice, dialogué con mi hermano y él te va a ayudar con un trabajo en Bogotá en la empresa, y le pregunta que si siempre piensa irse o se va a quedar. Arturo le manifiesta que él se va a quedar y pidió su carta de renuncia porque quiere seguir junto a ella. Paula le dice, entonces acepta el trabajo que mi hermano le va a dar. Arturo contesta que no sabe porque él está aburrido de mucha oficina, computador, etcétera, que él se va a quedar sin trabajo para disfrutar mucho con ella y lograr relajarse. La maracucha le toca la puerta del cuarto de Aurelio y le dice que ella sintió que estaba un poco estresado y aburrido, y sabe que tenía rabia es porque está falto de mujer y quiere cariño. Por eso ella llega para hacerle compañía, ya que ella está sola también, y se le desnuda y le dice venga para quitarle toda esa tristeza. Después de pasar un rato delicioso llegaron las risas y la maracucha le dice que a ella le alegra que él esté feliz y haya disfrutado con ella el rato. Sebastián lleva a Gaviota a la habitación del hotel cargada, porque ya están preparándose para empezar a compartir su noche juntos. Sebastián le dice que si ella se iría a vivir con él a Nueva York. Gaviota le contesta que no sabe, porque ella nunca ha salido tan lejos de su pueblo y nunca ha pensado irse de esa zona. Bernardo se siente muy mal por todo lo que pasó con Carlos y le envía un mensaje por chat personal, donde le escribe que lo disculpe por todo lo que sucedió. Iván llega donde él está escribiendo en el celular y le dice, hermano, no le ruegue, disfrute los momentos solo. Y un consejo, goce la vida, deje de ser aburrido. Un día de esto, usted y yo nos vamos a salir juntos a disfrutar con chicas, y no solamente con una, sino con varias. Bernardo se ríe y le dice que es complicado con una, ahora con dos no lo quiere imaginar. Iván le contesta que no se preocupe y que se vaya preparando. Bernardo dice, ok, vamos a enloquecernos y disfrutar un rato. Gaviota, entre diálogos con Sebastián, le dice que no sabe si irse, porque ella es muy apegada a su mamá y no la quiere ver sufrir. Llegó el momento para compartir de tú a tú, de besos a besos y de coqueteos. Sebastián le manifiesta que ella es bella y encantadora, y siguen su noche romántica con más allá de besos y abrazos. Paula llega donde está Iván y Bernardo dialogando. Bernardo se va a dormir y ella con Iván se quedan dialogando. Paula le dice que si le contó que él se dio golpes con Carlos en la plaza del pueblo, porque Carlos pensó que nuestro hermano era gay. Iván sigue el diálogo con Paula y le dice que no se preocupe, que Bernardo es hombre, que él solo es un solapado. Sebastián le dice que vaya pensando en ir con él a Bogotá para sacar la visa, porque ella se va con él para Nueva York, porque no se quiere separar de ella en ningún momento. Mis faranduleros, esto que te narramos fue gran parte de lo que sucedió en el capítulo 12. Ahora te quiero compartir los avances del capítulo 13 de Café con Aroma de Mujer. Lucrecia y Lucía le dicen a Aurelio que les ayude a conseguir unas mujeres para que sean meseras el día de la boda. Después Lucía le dice a Carmenza que de parte de Julia le manda decir que para el día de la boda ella y Gaviota las necesita como mesera en la boda de Iván. Carmenza le dice que no tendría nada de raro cuando se enteren que ella con don Sebastián tienen una relación, y no dude que no les va a gustar para nada. Lucía le dice a Julia que Sebastián tiene otra mujer a su lado. Julia, sorprendida, le dice que le diga quién es. Marcela le dice a Sebastián que si ya está preparado y dispuesto para presentar a Gaviota oficialmente a la familia como su novia. Sebastián contesta que sí está listo. Mis faranduleros, ¿qué pasará cuando la familia de Sebastián Vallejo se entere que Gaviota, la recolectora de café, es su novia? Hemos llegado al final de este video. Te invitamos para que te suscribas a mi canal Danji TV para más contenidos de esta exitosa telenovela.